Buenas noches a todos, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y primero, gracias al colegio, a los hermanos, por permitirnos este privilegio, ¿verdad?, de estar aquí en la noche de hoy, un día de mucho júbilo para la familia. Y qué lugar más especial y más indicado, ¿verdad?, que el colegio que dio crecer a ese señor que está en la pared ahí y a mí. Y en el salón, ¿verdad?, que está unido con el nombre de mi mamá allá afuera, ¿verdad? Así que para nosotros realmente es un privilegio estar aquí hoy y un agradecimiento en el alma, ¿verdad?, de que nos haya permitido estar aquí esta noche. Y como les dije, aquí están la gente que han sido, digo, hay mucha gente más, ¿verdad?, pero mucha gente que han sido especiales para la familia y sobre todo en el desarrollo de Sebastián, y que han permitido de una u otra forma pues estar aquí en el día de hoy celebrando lo que vamos a dar en pronto. Así que, como siempre, como marcellista y como cristiano, pues lo primero que queremos hacer es una invocación, y que le pedimos al oro que nos dirija. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adoremos. Adoremos. Dios Padre misericordioso, en este año de la misericordia, nos prodigue su amor, su paz y su misericordia. Todos los humanos necesitamos de ese amor, de ese calor y de esa misericordia de nuestro Padre Dios, que en este momento nos una el amor a esta familia, el recuerdo de ese hombre que tanto ayudó al colegio, que es el padre el abuelo de estos jóvenes, Roberto. Y si creemos, Señor, en la comunión de los santos, hoy es el momento en que don Roberto, en presencia de Dios, va a estar presente y la misericordia del Señor nos alcance a todos. Que San Juan Bautista de la Salle siga cumpliendo su misión después de 330 años a través de la labor de todos los lasallistas, maestros, exalumnos, padres de familia, alumnos. Estamos unidos por el Indivisa Mane, permanezcan unidos. Señor de la misericordia, estamos unidos a ti, te pedimos tu bendición y el éxito de esta nueva aventura que va a llevar a cabo nuestro amigo Sebastián, porque es una aventura. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Esto no es muy, no sé, protocolario, ¿verdad? Pero quiero invitar a Carlos Díaz. Carlos tiene una, ¿verdad?, una firma, se llama Humphrey Hunter. Carlos fue la persona que introdujo a Sebastián a la oportunidad de ver el colegio, de la sala University. Así que él ha sido obviamente responsable y intermediario principal de esta oportunidad de Sebastián. Así que quiero, ¿verdad?, que él te dirija una palabra, y de nuevo con el agradecimiento de la familia y de Sebastián de la oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches a todos. De mi parte, mi nombre es Carlos Díaz, y quiero primero expresar mi agradecimiento por la confianza que tanto Sebastián como su familia brindaron en mí para que esto pueda trabajar, ¿verdad?, con su reclutamiento. Y yo hoy lo que quería era pues hacer un breve relato de cómo esto surge. Sebastián, cuando yo lo conozco, prospecta como excelente estudiante y pelotero.
de la primera vez que lo fuimos y lo evaluamos, notamos que él era muy bueno en ambas cosas. Sebastián, nos sentamos y, como es de esperarse, Sebastián, lo primero que le preguntamos fue sobre su plan y sus metas, ¿verdad? Que es súper importante para a la hora de poder hacer planificación en esto. Y sus planes y sus metas eran muy buenos, eran muy altos. Nos sentamos con Sebastián y le dijimos: Sebastián, para tú poder alcanzar estas metas, hay que trabajar en estos puntos, tanto en el parque como en la parte académica. Y así fue. Sebastián se propuso alcanzar sus metas. Sebastián, como yo digo, metió mano y trabajó fuerte, tanto en el parque, donde en un año puede ver que subió un millaje, ahora mismo topa 90 millas, eso en el béisbol para un lanzador es bien gratificante. Cuando empezamos, hubo un momento de aplauso, ¿sí? Eso me ayudó mucho, pero todo eso, y yo quiero que tenga claro que yo soy una simple herramienta que entra en el camino para quizá guiarlo, pero todo el crédito para Sebastián y su familia, que desde pequeño su familia lo está guiando y Sebastián está haciendo, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. También su meta de las universidades que estaba buscando académicamente, pusimos un plan de cuánto era el score que necesitábamos para el SAT, y así él trabajó duro y lo logró. Así que lo que quiero decir, ¿verdad?, con esto es que eso que está aquí hoy y la universidad que él va a asistir no es pura coincidencia. Sebastián planificó y logró exactamente la meta que él tenía. Va a jugar en CAA División 1, que eso es algo que yo, que trabajo con muchos jóvenes, no todo el mundo puede conseguir eso saliendo de su año freshman, así que eso es muy gratificante. Y nada, aprovechar que están los jóvenes aquí para incitar a que sigan por su meta, sigan luchando por su meta, que pongan primero siempre los estudios y también el béisbol, pero los estudios es lo que va a abrir más las puertas. Y una cosa que quiero culminar diciendo es que durante el año, ¿verdad?, Sebastián escogió esta universidad, pero en realidad Sebastián se hizo tan y tan atractivo como pelotero, que fueron muchas las universidades que estuvieron en busca de él. Aunque él al final, bien planificado, pues cerró su cerco a tres universidades, los cuales todos pudo visitar y pudo hacer un reclutamiento bien planificado y bien pensado. Pero que esto que está pasando aquí hoy en día es algo que él trabajó por eso, y yo pues quisiera que le diéramos un aplauso y desearte mucho éxito. Desearte mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias de nuevo a la familia por tu confianza. Gracias, Carlos. Y nada, realmente, ¿verdad?, no estuviésemos aquí hoy sin la intervención de Carlos. Y como dice uno de los responsables de que Sebastián esté aquí hoy, ¿verdad?, José Cruz, que lamentablemente no puede llegar, pero que ha sido importante también en su desarrollo, el éxito no es casualidad, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que planificar, como dijo Carlos. Así que, y antes de que Sebastián dé su discurso de 15 páginas, yo quería que, digo, aquí para Sebastián, toda su familia es importante. Sebastián es un excelente niño y ama a su familia, pero una de las personas, ¿verdad?, que siempre ha admirado con respecto sobre todo al béisbol es su hermano. Primero que su hermano dijeron un par de cositas aquí sobre, ¿verdad?, lo que fue Sebastián, porque también su hermano estudió en una institución lanzallista y fue, ¿verdad?, estudiante atleta, también jugó béisbol, así que Javier. Ah, buenas noches a todos. Primero que nada, felicidades a Seba. Yo sé, tuve el privilegio de sentir esto que él está sintiendo hoy, así que sé que está emocionado, sé que no es una decisión fácil. Pero obviamente cuando tiene el talento que Seba tiene, pues se hace menos complicado, pues porque las opciones son más.
Así que nada, se va obviamente lo vi de chiquito crecer. Siempre ha sido un atleta destacado, tremendo hermano, estudiante cristiano, todos los valores que nos que comenzaron desde abuelo, los viejos, el tío que está ahí en la pared. Sí, está en la pared, no está. A Seba, además de felicidades, que pues, ahora tienen que darle el doble de fuerte, porque ahora de verdad que se pone fuerte. High school es difícil, el proceso de reclutamiento es mucho más difícil, pero ahora es que vale, de verdad. Ahora es que tienes que probarte, que tienes que meter mano. Sabes que además de pues, tus padres que siempre están ahí, tu familia que está aquí, tus compañeros que vinieron a verte, sabes que siempre estoy dispuesto a ayudarte para lo que sea. Nos iremos a ir a ver allá. Después esperemos que el próximo evento sea firmando el contrato de profesional. Y nada, para ese caballo. No estaba listo para decir nada, así que no me sale mucho. Y gracias a todos por estar aquí. Pues más preámbulo, más preámbulo. Bueno, pues ya Sebastián, ya llenamos el asunto protocolar de nombre, dirección y la información demográfica. Ahora ya con su hora de la Salle, estamos muy contentos y ahora plasma su firma. Luego también firma uno de los padres como aprobando esta firma, por el menor heredado. Así que ahí estamos, caballete. Para acá, tío, para que coja la foto de acá. Diopito, ¿quieres decir algo? Sí, en nombre de Martín de Texas. No, un saludo, buenas noches a todos. La que lamento mucho no estar ahí, pero es un placer y gracias a todos los que hicieron posible esta noche. La que, como todos mis sobrinos, que son mis hijos también, es un orgullo para mí y para toda mi familia. Y verlo a mí seguir su futuro colegial fue pues, algo bien importante para nosotros. Así que de parte de nosotros acá desde Texas, pues muchas gracias y gracias por acogernos como siempre. Se les quiere mucho. Para padre o madre procede a firmar. Madre, eso está bello. Gracias, macho. No escuchas bien, pero habla bastante. Bueno, felicidades Sebastián y ahora el Dad Explorer de la Salle, que es el mascot name, pues se va a dirigir a ustedes, Sebastián. ¡Eso es! ¡Eso es! De prestigio y excelencia académica en Filadelfia. Estoy emocionado porque veo tantas caras que me han acompañado durante toda mi vida y pues me han apoyado.
esta firma de documento y esta ceremonia que, estamos celebrando aquí en este colegio de La Salle, en donde mi padre y mi tío estudiaron, y en este salón que lleva el nombre de mi abuela paterna, de Graciela Martínez, quien dedicó tiempo incondicional a esta institución, al igual que mi querido abuelo Roberto, que sé que tiene un padre allá en el cielo. Ambos me han guiado desde el cielo y es mi significativo para mí. Quiero agradecer a mi amado padre por el apoyo incondicional toda mi vida. Los amo un montón, gracias por siempre confiar en mí y decir tú puedes. A mi hermano Roberto, gracias por siempre pues, ser mi modelo a seguir. Y pues, mi Gracielita, que siempre ha sido una fuente de inspiración al trabajo duro y de esfuerzo de la universidad. A mi hermano del alma, Diego, que pues, no está aquí hoy, pues, está en Estados Unidos estudiando. Y a mi abuelo, maternos también. A mis primos que están aquí y mi tío que está por Skype, por siempre estar presente en todo en mi vida. Agradezco a todas las instituciones en las que he estudiado y he jugado desde los 3 años. Un abrazo sincero y mucho aprecio a mi entrenador y dirigente. Gracias a Heredia y a José Cruz por haber sido paciente y haber trabajado conmigo por tanto tiempo. Su trabajo me ha ayudado a progresar y a mejorar cada día más. Aquí están presentes, bueno, no mis dirigentes, pero porque no pueden, pero sé que quisieran estar aquí. Pero están apoderados del equipo de los Potros, quienes han sido clave en mi desarrollo. Gracias a Jaime, Papo, Barbie y Palacio. Y al programa de Major League Baseball, que junto yo en mi desarrollo. Ah, y pues, sí, ya me quedó, llamado Colegio San José. Mi hermano de la clase era onda 2016. Gracias por ocuparse de mí y apoyarme en todo momento. A mis maestros y personal de apoyo lo llevo en mi corazón. Y now I would like to express my gratitude to Coach McGarry and the rest of the LaSalle baseball team coaches. Thanks for this opportunity, honor me, and I will continue working hard and I will not let any of you down. Gracias por estar aquí, los amo a todos. Bueno, nuevamente gracias, ¿verdad? Gracias a todos, como les dije en un principio, todos ustedes que están aquí y los que no están, muchos de los que no están, ¿verdad? Han sido bien especiales para nuestra familia y para Sebastián, ¿verdad? Apoyo en las distintas etapas, ¿verdad? Esto es la suma de muchas partes, ¿verdad? No es una sola cosa. Así que, y sobre todo gracias a los hermanos nuevamente, que me han permitido estar aquí, a Rafa, que me hizo el gran favor de ser el intermediario, como siempre, a mis otros hermanos, a Raúl, a Guilla, a Quique, a Monchi, a toda la familia, ¿verdad? Y a sus amigos de San José, que siempre están con él, los leales y los que no son leales, en ese él. Así que nada, gracias a todos, tenemos dos o tres cositas allí, pero nuevamente estoy agradecido y honrado de estar aquí hoy, así que decíamos, ustedes saben que todo lo que está aquí, o mucho de lo que está aquí, es responsabilidad de esa señora que está ahí, ¿verdad? Que, la huevo tiene no es todo, Monchi, es casi todo, ¿no? Esas 90 mil millas que tiene la huevo, muchas, como 87, son de los parques de pelota. Así que, pues nada, gracias a todos, gracias a Carlos, Barbie y todo, ¿verdad? Por estar aquí y a mi querido brother. Un beso. Así que nada, tenemos un par de cositas ahí, un par de insignias que traje. Así que nada, gracias a todos, gracias a Carlos, gracias por estar aquí, y a todos. Gracias.
Carlito. ¿Qué pasa? Un abrazo, brother. Espero que sigas bien. Un abrazo. Bien. Gracias. Buenas noches. Un saludo a la gente. Está mi primo. Hola, ¿cómo estás, linda? Gente. ¿Qué pasa, Raúl? Hay algo que se me olvidó. Mira, Robert trajo mucho vino, Carlos. Abuelo, sí, es maestro de ceremonia por excelencia. Que su abuelo dirija una cupa de palabras. Silencio, por favor. Aunque después muy contento. Gracias a todos por estar aquí celebrando esta ocasión. Me hacen sentirse tan y tan orgulloso de mi querido niño. El indio, como dicen por ahí. Todos te amamos, bueno. Y te deseamos éxito. Dale, una foto. Bueno, ahora hay un par de cositas ahí atrás. Yo voy a poner la canción. Mira, una foto con Sebastián. Gracias. Mira, ahí una foto. Una foto ahí. Esa es buena. Gracias, tía, me trae una foto. Sonríe. Mira, ahí va, ahí va. Una, dos y tres. Hola, ahí era un Martínez Fuay, Santiago, contigo. Se ve que mucho para acá, que debe estar negro. La cámara, que la cámara me hace un poco más oscuro. De chico blanco. Gracias, Tito, gracias. Gracias.